Hoy es martes, los martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino con Juan Bolaños. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy cuarta temporada del inquilino con novedades. Sin Sin novedades. novedades, que es lo que se estila. La tónica habitual. Yo todavía, cuando me preguntan qué es el inquilino, todavía no sé dar una respuesta. Ni falta que hace. Pero seguimos sin novedades, Sí. seguimos desde el principio, sea lo que sea el inquilino. Muy bien, ¿y hoy quién es el inquilino? Pues hoy inauguramos temporada con Fernando González Viñas, que nos envía una postal desde Tokio. Una de las cosas que sí nos gusta en el inquilino son las series, son las pequeñas series que tenemos en el inquilino. Una de ellas son las postales. Y este año inauguramos una postal desde Tokio de Fernando González Viñas, precisamente en septiembre, que es cuando lanza la segunda edición de su primer libro. Creo que su primer libro fue Un viaje a Japón entre la sonrisa. Japón, un viaje entre la sonrisa y el vacío, se llama ese libro. Sí. Correcto. Así que ahora sale su segunda edición. Hay que recordar que Fernando González Viñas es escritor, es traductor, le gusta también dibujar, es un hombre muy vinculado a Japón por cuestiones personales y profesionales. Y entonces nos envía desde allí un pequeño vídeo que recomendamos a los oyentes que se asomen también a radiocordoba.es para ver. Sí, porque es un vídeo que graba mientras está en una azotea de Japón y podemos ver el paisaje urbano. Lo escuchamos y lo vemos. Lo escuchamos y lo vemos. El inquilino. Hola Juan, me has pedido que te haga un inquilinos o desinquilino desde Tokio. ¿Y qué le cuento yo a este hombre que no haya contado ya en mi libro de Japón, Un viaje entre la sonrisa y el vacío? Que sale ahora la segunda edición en septiembre, por cierto, publicidad gratuita, estilo Umbral. Pues te puedo contar que cuando uno pasa temporadas en Japón, por mucho que intentes estudiar japonés, la sensación de ser un analfabeto no me la quita nadie. Porque entro a las librerías y no sé qué dicen los libros. Tengo que hacer como hacía mi madre. Si no tienen santo, no me gustan los libros. Pero, en fin, hay noticias que no son tan tristes como sentirte un analfabeto cuando ya uno empieza a peinar canas. Y es ver estos atardeceres que el que vea esto por YouTube o por lo que sea, pues podrá ver. Esto es un atardecer justo el día de antes, es decir, la tarde en la que está a punto de llegar un tifón a Tokio. Un tifón que no es demasiado grave y que va a tardar un día y en el que esperemos que, si no borra a los analfabetos del mapa, al menos borre a los tontos, porque los tontos sí tienen un lenguaje común, como he comprobado esta misma tarde cuando he ido al parque y había un venerable japonés entrado ya en calva con una flauta y en vez de un perro llevaba un ordenador, un portátil. Tenía puesto el ordenador a toda mecha donde juegan los niños y estaba sonando Glenn Miller y él tocaba la flauta. No tengo nada en contra de que toquen la flauta con la música de fondo de Glenn Miller, que es un pastiche horrible, pero tocaba horrible, él era malísimo, un desastre. De cada tres veces que soplaba, dos ni salían sonido, que eran las mejores. Evidentemente, porque cuando le salía el sonido era horrible. Se había comprado una flauta y había colocado allí su ordenador y ni siquiera se estaba dando cuenta del desastre que estaba provocando en los oídos de los analfabetos que vienen desde Villanueva del Duque hasta Tokio. Bueno, estos colores que podéis ver, el que lo escuche por la radio no podrá verlo, para ver si que invito a que esto, como lo cuelgan en YouTube, si no me equivoco, le echo un vistazo. Son los que hay en Tokio justo antes de que llegue el tifón que se lleve por delante a los analfabetos funcionales que pasamos temporadas aquí en Tokio. Y como veis, no hay edificios demasiado altos. ¿Por qué? Pues porque en Tokio también hay muchos barrios, muchísimos barrios de casas bajas unifamiliares sin coche. Nadie tiene coche aquí, nada más que los tontos, que son esos que tocan la flauta con Glenn Miller de fondo. Me despido desde Tokio a la espera del tifón. El inquilino. Un saludo.